Mis amados hijos, ustedes son un atributo mío, su Padre Celestial. Estaban en mí desde el principio. Ahora no lo recuerdan, pero estaban allí conmigo. Yo anhelaba mucho conocerlos porque quería contactarlos, hablarles, amarlos y darles un apretón de manos. Como hijo mío, eres parte de mí, hecho carne, como yo fui hecho carne, para que pudiéramos tener compañerismo, como una familia de Dios sobre la tierra. Ese fue mi propósito y lo que quise desde el principio. Hice el jardín del Edén para ti, para que pudiéramos tener compañerismo. Pero mi enemigo entró con engaño y tomó posesión de este mundo malinterpretándote mi programa. Esta es una hora traicionera en la que estás viviendo, pero también es el tiempo más glorioso de todas las edades, porque ahora estás frente al gran milenio otra vez. De nuevo estás frente al Edén. Mi espíritu no es algo que recibas porque te lo enseñen. Es algo que yo predestiné en ti por mi previo conocimiento, por mi mano poderosa. Ahora está saliendo mi último llamado para captar a mi novia. Salí de en medio de ella y apartados. Hoy en día ellos no se esfuerzan por establecer mi palabra en el corazón de la gente. Quieren establecerse ellos mismos. Las iglesias están tratando de establecer la doctrina de la iglesia en el corazón de la persona. Cada hombre dice, yo hice esto, yo mi denominación, yo esto se establecen ellos mismos y no a mi palabra que fue hablada por medio de mi profeta. No tienes que entender todo lo que yo digo, solo tienes que creerlo porque yo así lo dije, y eso lo concluye para siempre. Mi Espíritu Santo es una acción en ti, es una vida en ti. No hay una emoción, ni cierta clase de evidencia carnal, sino que es una persona, yo, Jesucristo, la palabra de Dios establecida en tu corazón y vivifica toda palabra de esta edad. Es mi Espíritu Santo en acción en ti conforme a la palabra. Mi primera novia falló por escuchar los razonamientos de Satanás, pero yo te he redimido por mí mismo, porque soy el verbo hecho carne. Tú no me fallarás. Tú eres mi novia virgen palabra que no escuchará el razonamiento de Satanás. Permanecerás con mi palabra. Después que termine el milenio, entonces se establecerá nuevamente un Edén. Mi gran reino será restaurado. Yo luché con Satanás en el jardín de Getsemaní y recuperé mi Edén. Ahora yo he ido a prepararte tu nuevo Edén en el cielo. Yo volveré por ti muy pronto. Así que no se turben vuestros corazones. El mar ya no existirá más, porque el primer cielo y la primera tierra pasarán. Yo la renovaré con un bautismo de fuego que matará todo germen, toda enfermedad, toda aflicción y toda suciedad que alguna vez estuviese en la tierra ella reventará y aparecerá una nueva tierra este primer cielo y esta primer tierra pasarán habrá una nueva Jerusalén que descenderá de mí desde el cielo allí estaré con ustedes mis verdaderos atributos mis hijos e hijas podremos confraternizar en santidad con sus ojos cegados a todo pecado. He vuelto a ti como te prometí que lo haría. Te cumplí mi palabra. He grabado mi palabra en cinta magnética para que no haya malentendidos ni dudas, solo mi palabra pura para ti. Porque es así, dice el Señor. Mantén pura tu conciencia. Mantengan sus corazones velados. Mantén tus ojos velados de las cosas del mundo, de llegar a ser alguien grande. Nunca lo olvides. Yo tornaré al oeste y cabalgaré de regreso uno de estos días. Hasta entonces, lleva mi nombre contigo. Gozo y consuelo te dará. Llévalo a donde quiera que vayas, presionando play. No cedas ni en una sola palabra. Mi palabra en las cintas no necesita interpretación. Tú eres parte de mí, mi atributo. Este mundo es el Edén de Satanás. Pero yo te he hecho un nuevo Edén donde pasaremos la eternidad juntos. Hasta entonces, únanse alrededor de mi palabra. Amaos los unos a los otros. Ven y únete con ellos en el tabernáculo Branan este domingo a las 12 del mediodía, hora de Jeffersonville. Y escúchenme hablar por medio de mi profeta escogido y revelar mi palabra mientras escuchan el Edén de Satanás, Sermón predicado el 29 de agosto de 1965. De parte de él, el hermano José Branan.